Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, déjame checar acá esto. Ya, estamos bien, ¿no? Ok, termina el partido de Perú. Bueno, podemos hacer entonces gameplay. Vamos a hacer gameplay doble de... Primero vamos a comenzar con Elden Ring y vamos a terminar con Evil West. Elvis Wells, Evil West está disponible en Game Pass, así que será súper entretenido jugarlo porque... Está disponible, es fácil de jugarlo, está de Game Pass, así que no está en el servicio, no hemos gastado más dinero de él, ¿no? En cambio, en el Elden Ring sí, porque el Elden Ring no está en el Game Pass, ahí se consiguió el juego y ya está. ¿Algún día llegará el Elden Ring al Game Pass? Sí, seguro en su momento, ¿no? Quizás en su momento. Bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando. Son las 10 y 36 de la noche, hoy es martes 26 de marzo. Y bueno, comentando con el partido de Perú, Perú, bueno, le volvió a ganar a un equipo que tampoco es nadie, ¿no? Y la verdad no sé, no me crea muchas, muy buena vibra, no me crea, no me da confianza, mejor dicho, ¿no? La palabra correcta es no me da confianza. Vibra es otra cosa. Porque no, o sea, a la hora de la hora, cuando nos enfrentemos a rivales de juste, los únicos equipos que hemos jugado ha sido contra... Nicaragua, ¿no? Y República Dominicana, que son especialistas en béisbol. Y ahora va a haber dos partidos antes de la Copa América, se dice que va a ser Venezuela y Bolivia. Seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces Fossati se está resguardando bien, ¿no? Para que no le metan presión ni a él ni al equipo. Pero ¿y eso en verdad le es útil a la selección? Lo poco que vi en el partido de hoy contra República Dominicana, ¿verdad? Es que los jugadores están bien, pero están en un nivel bien bajo, la verdad. No hay medio campo, no hay creativos, no hay delanteros también, ¿no? Brian Reina a mí no me convence para nada. Paolo Guerrero hizo gol de penal y cuando tuvo el momento de hacer algo, tampoco hizo nada. Piro Quispe ahí nomás, o sea, porque porque estos jugadores no se exigen, no se exigen porque no tienen un rival que les exija, entonces no pueden dar más, porque el jugador peruano cuando juega con otro equipo que no le exige o no está a su nivel, por así decirlo, no juega, se rinde, no, o sea, no da más. En cambio, cuando está con un equipo de nivel, sí. Y eso, el peruano siempre ha sido así, ¿eh? Siempre, siempre, siempre es, sin ser mucho o algo en el mundo del fútbol, el peruano siempre ha visto por encima del hombro a otros equipos que no están a su nivel. Y no sé, y no da nunca a relucirse, ¿no? Así que estos equipos no han sacado nada al equipo peruano, solamente son estadísticas. Y lo vuelvo a decir, Fossati se está resguardando bien, ¿no? El equipo de Gareca, Chile, ha jugado con equipos de mayor juste. Creo que ha jugado con Francia, si mal no recuerdo. A ver, corríjame. Chile ha jugado con Francia, perdió por un gol o dos goles. Y ya pues es Francia, ¿no? Es campeón de uno de los campeones del mundo. ¿Y Perú? ¿Con quién ha jugado? Con todo el respeto que se merece, ¿ah? ¿Eh? Pero ya pues, República Dominicana, Nicaragua. CONCACAF, nivel CONCACAF. Y acá... Acá estamos en nivel Latinoamérica. Las eliminatorias más difíciles de todo el planeta son en Latinoamérica. No son en la CONCACAF. No vamos a encontrar niveles de CONCACAF en las eliminatorias de Latinoamérica. Ni en la Copa América. Ese nivel no existe. Ese nivel es CONCACAF. CONCACAF es Isla del Caribe. Señores, recuerden que hay tres, a ver, no, en eso, ¿qué hay? Dos, ¿no? Hay dos modalidades para apoyar el canal. La primera es la barrita para meterle ahí donaciones. Extraordinario. La segunda es haciéndote miembro de ShoeGamer. Hay cuatro niveles. A partir del nivel increíble, entras al WhatsApp de ShoeGamer, ¿ok? Bien. Ok, a ver, vamos a ajustar, vamos a poner entonces el del ring.
Quick Resume, el bendito Quick Resume. Yo he apagado la máquina y aparece donde me quedé, ¿no? Se ha producido un error. Ay, porque este juego creo que se conecta con los servidores. Entonces, cuando es así online, se reinicia. Bueno, estamos a un día de las fiestas, de Semana Santa. Ok, estamos en el Necrolimbo. Uy, no, esto no era malísimo. A ver, era así. Era así. Era así. Cuadradita. ¿No? Ah, ya. A ver, ¿qué iba a hacer? ¿Qué me dijeron que haga? A ver, vamos, estamos en el Necrolimbo. Ahí está el espacio. Por acá había una puerta. Ajá, esta es la puerta, pero ahí hay un gigante. No me lo voy a enfrentar ahorita porque no estoy en el nivel. No estoy en un nivel óptimo. Mire, ahí están los soldados. Ahí están los soldados. Ahora voy a practicar con uno de ellos porque no me acuerdo cómo era el sigilo. A ver, vamos a ir por acá. Así, y de ahí nos vamos por otro lado. Hay lobos también. Hay lobitos. Saludos para Orlando 0, para Orlando 07, para allá, para Kaffer Kaffer, para Jaja Loaiza, para Hat Fantasy. Para todos los que están conectando. Vamos a jugar primero Elden Ring y después Evil West. Está justito lo que yo quiero. Miércoles. Bueno, vámonos de acá. ¿No sigue? Pues ahí está. Ya se va, ¿no? Que no me vea. Ya fue ya. Bien. Hay botitas. Vamos a ir nomás para allá. Vamos a ir nomás a otro lado. Porque no puedo enfrentarme al gigante porque no estoy en un nivel óptimo. Así que creo que hay que farmear. Me parece. Y vamos a ir a otro lado para poder tener más nivel. Ahora quiero un poco de equipamiento. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? A ver. Tengo. ¿Qué es esto? ¿Tengo esto? ¿Puedo ponérmelo? Ah, sí lo tengo, bueno, claro. Ya, pero inventario. Quiero. ¿Qué es esto? ¿Por qué tanta vaina sale? A ver, la armadura cañaveral. Es el que tengo, ¿no? Ajá. Bueno, es lo que hay. Equipamiento.
equipamiento. Tengo esto, esto. Escudo. Flechas. ¿Tengo flechas de fuego? Pero tengo 0, 0, 0, 0. Ya. Vámonos. Acá. Ajá, esto creo que me da vitalidad, algo así, ¿no? Este, un soldado del Necrolimbo. Vamos a darle extinción. Finish. Perfecto. Uy, hay otro. A ver, me habían dicho que tenía que ir por una cueva donde había... Y tenía que ir en la noche porque me daban unos poderes. Algo así. A ver, un toque, voy a... El objetivo... El chat destacado. Voy a poner el chat destacado si es que hay donaciones. Ahora sí, ya está activado. Está activado. A ver, comenzó la manquería. Muy buenas, Stereo Noise. Pero todavía no he muerto. Todavía no he muerto, que yo sepa. O estoy muerto y no me he dado cuenta. ¿Ah? Veo gente muerta. Agazapadito nomás estoy, agazapadito nomás. Uy, mira, hay otro huevo, creo. Hay una tortuga, ¿qué es eso? A ver, vamos a ver. No, ese huevo, creo que ese huevo me da vitalidad. A ver. Uy, hay una lechuza. ¿Qué es eso? Uy, no, pero me puedo... Si entro a esa agua, ¿me podré ahogar o qué? ¿O no es tan hondo? No, creo que no. No, mejor no entro. No, mejor no entro porque si no me voy a ahogar. Y no pasa nada. Se puede entrar. Nadie me dice nada. Nadie me dice nada. A ver, sigamos por acá. Vamos a explorar un poco este Necrolimbo. Ajá, ahí hay un... Uy, ¿qué es esto? Hay unos seres ahí allá. Vamos a agarrar ese ser que está por otro lado, que está totalmente alone. Y vamos a deshacernos de él. Los seres... Se van a proteger.
¿Dónde está? Ahí está el hombre. No me ven, son ciegos. Ok, me deshice de esa gente muerta. Bien, ahora, ¿por dónde tendría que ir? Acá hay una cueva. Ah. Ahí. Este es nuevo. Los lobos ya lo hice. El gigante me falta y el dragón también. ¿Soy yo o se caen los FPS? Eres tú. Yo eres tú porque yo estoy transmitiendo normal. Acá no se está cayendo nada. Si los FPS se caen es por la conexión a internet, pero yo estoy transmitiendo normal, ¿eh? Yo estoy transmitiendo bien. No me sale ni un aviso de error de conexión. Debe ser tu internet. Stereo noise. Esto, hablar. Una muerte digna. ¿Qué es esto? ¿Qué lugar es este? Guarda. ¿Hay algo ahí? ¡No! Madrugaron y no sé por qué tomaba cada rato pócima, si no apreté ese botón. Ese botón no puedo apretar. No hay acá un método donde diga qué botón debo apretar. A ver, no. Que como juego el otro juego, se me olvida esto. A ver, acá está. Ataque potente, ya. Ataque arma MDIS. Ya. Acción evento. Usar objeto. Dar un paso, saludar. Ver cámara. Agacharse, cambiar habilidad. Ataque a la media, bastante potente media. Okay. Acá hay dos enemigos, están ocultos aquí. Ok, ping, ping. Ah, ya me vi, ping. Se quedó solo. Ok, vamos. Ah.
puro garrazo. Bueno, tenía una especie de objeto pulsocortante doblado, como un garfio o algo así, ¿no? Pegamos de nuevo. Su madre, de frente. Ok, ahora me falta el otro. Aunque el otro me lo puedo... ¿No tenía flechitas o algo así? Tenía flechas, ¿no? Ajá. Pero no tengo flechas. Jaja, no tengo flechas. No tengo flechas, por eso que no. Uy, ahí está, ahí está, ahí está. Resina de raíz. ¿Qué es esto? El alma perdida. Pero acá no hay nada, nada más que eso. ¿Hay más? Ok, entonces vamos por otro lado. Por acá. Uy, acá también van a saltar o no. Compra flechas, pues, siu. Compro. Ya. ¿Dónde? ¿En más? ¿En Oxxo? ¿En Tambo? ¿En Sodimac? Dime tú, ¿dónde compro? ¿Dónde compro? Bueno, a ver. Aquí no hay nadie, parece. No hay. No hay, ya. Hay dos momias enormes. ¿Se puede abrir esto? Increíble. Gracias, Juan, por darle increíble. Este altar de invocación ya funciona. Bueno. Funciona. ¿Y cómo lo hago funcionar esto? Quiero abrir esta puerta. Supongo que tengo que hacer algo, ¿qué? Porque acá seguramente en mi inventario tengo... Dedo doblado de sin luz. Efigie dorada pequeña. Rebanadora de dedos. Dedo marchito de sin luz. ¿Y esto qué es? El recuerdo de gracia. Compra donde el que te vendió tu micro... Tu micro chinoso, el que me vendió mi micro chinoso. Bueno, este micro no es chinoso. ¿Algún aporte? ¿Un aporte? ¿Algo simpático? ¿Ah? Estamos en 153. Ya no falta nada. No vamos a cumplir la meta. Va a ser un fracaso ruidoso este mes, la verdad. El señor Z lo va a tener que someterse. Oye, mira, creo que aquí hay algo extraño. Uy, escucho esas caras de rata. Sí, ahí está. Ya lo vi. Y ahí hay otro, dos.
Están esperándome. Pero como no tengo flecha, sería bacán. Sería bacán si tuviese flecha, ¿no? Pero no tengo, pues. No hay flecha. ¿Y dónde puedo comprar? ¿Dónde puedo comprar? Había un mercader. Había un mercader, creo, por una iglesia, ¿no? Tendría que salir y buscarlo, ¿no? Eso sería lo más lógico, ¿no? ¿Eh? Sí, creo que ese sería lo más lógico. Espero que no se borre y existan más, salgan enemigos nuevos. ¿Ah? Creo que el vendedor estaba por mi iglesia, creo, ahora que recuerdo. Guarda. ¿Por qué? ¿Por qué hay más? ¿Pero por qué hay? Ah, renové esa cuestión y se renuevan todos, ¿no? Cólera, la verdad no me gusta cuando se renuevan todos los enemigos. Tengo que empezar de nuevo. Ajá, tenemos un donativo. A ver. Señor, ¿el viernes hablará de la volteada del halcón? He estado checando eso. Vamos a hablarlo mañana con la gente. Con los suscriptores mañana. Mañana vamos a tocar ese tema. Es un tema un poco muy... muy espinoso, ¿no? Es un tema muy espinoso. Mañana lo tocaremos con los suscriptores. Señor Fabián, gracias por los 2 pen. ¿Dónde estaba la iglesia esta? Ajá, creo que es esa iglesia que está por otro lado. Sí, esa es. Tengo que ir allá, entonces luego rezo por aquí para poder comprar flechas. ¿Qué es esto? Materiales. Me supongo que si estos materiales que recojo se los vendo al tío, me voy a tener más dinero, ¿no? ¿Mapa? Sí, se ve, ahí está el mapa, mira, ¿ves? Esta es la iglesia, ¿ves? Ahí está la iglesia. Acá está el mercader, me supongo que este, ahí está el comerciante, ¿ves? Ahí está. Claro, yo me acuerdo, pues. Tonto no lo soy. Hoy día recibí un correo en mi correo de SuGamer, el correo de Gmail, de Pública de Gamers, y me habló una empresa de micrófonos. Y me dijo que si deseaba hacerle un review a un micrófono con RGB y toda esa vaina. Con microcondensador, cardoide, así se dice, ¿no? Simpático el micrófono, dije yo, y dije, pues, toca el traqué, ¿no? Y le respondí, todo está en inglés, ¿no? O sea, lo tuve que traducir y todo. Es un equipo chino que tiene locación aquí en Perú también. Y le respondí que ya, ¿no? Normal.
Y me respondieron. Y me dijeron, ya tienes que hacer esto, tantos minutos, y te quedas con el micro. Bacán. Si me quedo con el micro, bacán. Así que ya le respondí que estoy de acuerdo con las condiciones que me pusieron y bueno, supongo que ahora me tendrán que enviar el micrófono, ¿no? Y ahí me lo quedo, le hago su review y queda pa' canga, pues, ¿no? Claro. Ahí está el mercader. Vamos a hacerle caso al señor Z. Y vamos a comprar flechas y toda esa cuestión. Parece tuviera pinta navideño esto. Wait. Once you, well, you're back. No, he venido a saludar. Primero voy a vender. Voy a vender todas las tonterías que tengo. Tengo, por ejemplo, fragmento de ruina. A ver. Las 3, 30, ¿no? Vale. Perfecto. ¿Qué es esto? Lanza a los enemigos para infligir daño. No, esto no, pues porque lo voy a usar seguro, ¿no? Esto sí. Vender selvas pasa por. Vale. Porque qué nada más tengo. Ah, ahí está, pues. Tira de carne blanca. Claro, por fuera. Vamos. Tengo pedazos de carne. Vamos, vamos, hay que vender todo. Tengo hueso fin. Vamos. Tengo excremento con maíz dorado. Vamos, vamos. Más. Más. También. También, ¿qué es esto? Flor áurea. Bien. Resina de raíz. Bien. Musgo de cueva. Eso. Piedra de forja. ¿Qué es esto? Pose, almacenado. ¿Qué es esto? Por valores se pone. Esto no, esto no, no, no. No, 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 no. Ah, mira. A ver, resistencia 20, 37. Lo vendo porque ya no me es útil. Escudo. Oye, este escudo no lo tengo. Ahora sí, ya tengo dinero. Nuevo micro insure. O sea, full, ¿verdad? Pero el micro debe ser bueno, pues. Según lo que me mandaron, las fotos y los videos, el micro se ve bien. No tendría por qué mentir. A ver. Ah, mira, todas las cosas que puedo comprar. Acá están las flechas, las flechas. A ver, ¿esta, qué es este? ¿Qué clase de flecha? Esta es una flecha. Físico 50. Esta de acá, pues, porque tiene. A ver, a ver. ¿Cuáles son más potentes? ¿Estas o estas? Esta tiene, esta vale 40, este vale 20. Este tiene físico 45 y este físico 50. Ah, crítico, 100. Ah, las dos son críticas. Muchas gracias, señor Half Fantasy, por los dos pen. Señor, si el chismoso. Señor, si es chismoso, qué mejor haga el review Joseph. Ah, él es experto en micro chinoso, ¿no? Señor, si es chinoso, chinoso debe ser, no chismoso. Si es chinoso, que haga el review. Claro. Ya, pero lo haces, pero de ahí me devuelves el micro. Claro, pero si no. Mira, lo haces. Y.
y una hamburguesa de cartón. Ya está. Bueno, compraré, gracias a Cat Fantasy, este de acá. Vamos a comprar uno. Uy, 76. ¿Puedo comprar tantas? Pero tengo dinero, ¿no? ¿O no? Quiero 76. 1520. ¿Y cuánto tengo de dinero? Ah, tengo 1520, ¿no? Estaba el personaje y dice 1520. Yo tengo 1520 algunas. Si compro la 76, se va todo mi dinero. Ya voy a comprar 50, a ver. Ah, sí, tiene razón, 520. Ya, a ver, ¿qué otra cosa podemos comprar? ¿Tengo antorcha? Antorcha. No sé. Escudo. Uy, ya no tengo para el escudo. ¿Qué es esto? Y vida. Pócima de vida. ¿Dónde está? Este creo que no. No, este no es. No hay vida. Ah, este de acá. Estos son las vidas. O sea, porque las pócimas que te... te renuevan la vida. ¿Alguien me puede decir eso? Porque acá no me dice nada. O sea, no... Me dice... Recipientes necesarios para crear objetos, contarlos a mitad. O sea, ¿qué? Eso no sirve. No es, ¿no? Y no consigo vida. Señor, ¿es verdad que el micro es de Leticia? ¿Cuál micro? ¿Este? ¿O el que me van a mandar? No, el que me van a mandar es una empresa china. Que tiene acá, este, locación en Perú. Por eso mandan a youtubers y todo eso. ¿Dónde están las pócimas? ¿Hay pócimas? Acá no veo pócimas. ¿Qué es esto? Quisiera unas pócimas. Quisiera unas tres pócimas, ¿no? ¿Hay o no? No veo. ¿Hay? Sí, ese juego te va a consumir tu vida. No, un par de más y... Fuera para la calle. Esto es por este... El señor Jurassic Park. Que donó para que yo juegue esto. Y estoy cumpliendo. He cumplido la vez pasada y este. Creo que será suficiente. Sí, muchas. Goodbye. Nice to do business. Ok. Ahora. No, si renuevo esto. A mí me dijeron que venga por la noche aquí. Porque me van a dar un poder. ¿Mm? ¿Ya ven? Ahí está, ahí hay algo. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. ¿Qué le pasó a su ojo? Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you
I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Okay, acepto. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Silbato de corcel espectral. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Iglesia del... ¿Qué cosa hago acá? Hacer que pase el tiempo, subir de nivel, viales. Subir de nivel, ¿no? Claro, porque tendría más nivel. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Uy, pero me gasté las runas en flechas. Solamente tengo 520. A ver, vamos a aumentar algo. Vigor. Creo que, ¿cómo es esto? Vigor. Fuerza. Estrés, inteligencia, fe, arcano. Potencia de ataque. Como que un atributo, pero estoy escogiendo, pues. ¿Cómo es esto? Elegir atributo para subir de nivel. Ya. Puntos de atributo. Este, no hay más. 12, ahí queda. 13, 12, 15, 9, 8 y 8. No, o sea que no sube más. Otra vez selecciono mate, pero. Lo que pasa es que seguramente lo va a ver en otro momento, señor Barbarux. ¿Por qué es así? ¿Ah? O de repente está en las sombras y no dice nada. ¿Cómo es esta situación? No entiendo. Escoge un atributo, pero yo escojo, por ejemplo, vigor y me dice. Selecciona al menos un atributo. Pero ya, pues ya le cogí. Nada. No entiendo. O no tengo las runas necesarias. ¿Es eso? No tengo, porque dice ahí 811 y tengo 520. Debe ser eso, ¿no? Por eso que no puedo seleccionar nada. ¿O me equivoco? A ver, alguien que me diga, por favor, porque no... Porque ahí dice 520, pero está en rojo 811. O sea, necesito 811 para poder tener mejor. Para poder hacerlo. ¿No? ¿Sí o no? Tienes que matar al gigante primero. No, al gigante no lo puedo matar si no estoy bien
bien hechecito, pues, no sea malo. Pero no puedo aumentar nada. A ver, elijo esto. No, a ver, de repente se mueve con esto, nada. Con este tampoco. Se mueve algo, este se mueve, pero nada. Entonces, ¿qué quiere? Selecciona un atributo. Ya, este es atributo, punto de atributo, pero no me dice nada. No me dice nada. Me voy entonces, me voy. Poner Evil West, más acción pura y simple. ¿Por qué es así, señor Oru? ¿Por qué no confía en mí? No me tiene fe. ¿Qué es Viales, ah? ¿Qué es Viales? Añadir una carga de Vial. Mejor la resistencia de Viales. Así una carga de Viales. ¿Qué es un Vial? Que no sé qué voy a hacer. No sé qué hago acá. ¿Qué Vial? Mejorar la resistencia de Vial. Pero creo que los viales son los brebajes. ¿Sí? Ya, vamos. No tiene lágrimas. Ah, vamos, nomás, vamos. Usa el silbato de corcel espectral para invocar a tu corcel espectral y montarlo. Si tu corcel... Ya. Claro, eso yo decía, pues los viales. ¿Qué es esto? Voy a llamar a mi corcel espectral. No, ¿cómo es esto? ¿Dónde está? Voy ahí. No se puede llamar. ¿Cómo llamo a mi caballo? Guarda, escucha algo. Bueno, vamos donde nos quedamos, ¿ya? Creo que era la cueva de la arboleda y esto es catacumbas. Creo que es acá. Esto es la primera puerta. Acá creo que era, ¿no? Catacumbas. Cueva, no, este de acá. Si le ponemos un... ¿Vas a viajar a catacumbas de tormenta? Ah, sí, puedo viajar rápido. Ah, puedo hacer viaje rápido. Allá, parece bacán. Este es, ¿no? ¿Sí? ¿Este es? A ver. Sí, este es. Y aquí están los... Ajá, acá están. Chamaquina. Por las puras webs. Creo que le hubiera tenido un flechazo y de ahí le hubiera esperado con la. ¿Tengo las cuestiones estas o no? Sí. Vamos de nuevo. Hice mal mi táctica. Ya son las 11:30 de la noche también, pues. Ya estoy cansado. O sea, de esa cosa porquería de miércoles.
Raccoon. Ven acá, ven acá. Tengo papi. Oye. No, no quiero usar. No quiero echar flecha. Chamaki, no. Tiene que seleccionar la espada. Está asado, cara de rata. Oye. Cochina, esto debe ser automático, no tenía que estar eligiendo un arma con otra arma. Máquina. Se echó a perder. Juego puerco, la verdad, juego puerco. Juego puerco, puerco. Así que mira, sé que me va a donar para que para no jugar. Increíble, la verdad. Fuego. Esa vaina. ¡Uy! ¡Miércoles! ¡Uy! Estaba escondida esa cochinada. ¡Fuera! ¡Fuera acá, rata! ¡Rata inmundo! Esto, acá hay fuego. Vámonos. Este juego es bien puerco, la verdad. Bien puerco, bien puerco.
Bueno, supongo que ahora tendré que correr. Para allá, ¿no? Y meterme ahí. Pero es... Pero es bien rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay, cara! Pasado. Ya había pasado. Si estoy escogiendo la bendita bendito arco, ¿de qué estás hablando? No entiendo esta cochinada, güey. Si estoy eligiendo el arco. Había uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es aquí? Estaba colgado. Thank you.
realmente esa flecha? Ahora. Chaval, coge mal. ¿Qué videojuego es esto? ¿Dónde está dirigiendo las armas? Rata, ¿dónde estás? ¿Murió? ¿Quemó el fuego? Flecha se gasta. Uy, hay otro. ¡No! ¡No, no, no, no! Thank you.
cosas. La cuestión es, ¿habrá otra cara de rata? ¡Miércoles! Lo sabía. Ok, ¿y ahora qué hago acá? No hay salida. No hay salida. No... ¿Qué hago? No hay. Muy campero y así juego, porque puedo hacer, mi estilo, cada uno juega como tiene que jugar. Yo la verdad de los Souls no tengo experiencia, así que no soy tan canchero. Oye, no hay no hay salida acá. Me han hecho el ratón Miguelito Ansai. O sea, me hacen venir por gusto porque no hay nada acá. No sé por qué. ¿Qué hago? Me voy. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Y abajo qué es? Es donde estaba antes. Si bajo, ¿cómo voy a volver a subir? Tendría que pasar de nuevo los fuegos. No quiero pasar de nuevo por eso. Entonces aquí debe haber algo, pero no encuentro nada. ¿Alguien sabe cómo se pasa esto? Es una catacumba. Salida es la misma entrada. ¿En serio? ¿Y qué hay aquí que llame la atención entrar? Bueno, ya Barbaro me dijo todo, pues Barbaro
pasa el juego. Entonces regreso por donde vine. Pero, Barbaro, acá hay... miércoles. Había algo ahí, creo. Había algo. Creo que ahí había una palanca. Había una palanca. No, había una palanca, creo. Había una palanca, porque ¿cómo voy a pasar? ¿Cómo? Claro, ¿cómo voy a pasar esto? Yo quiero entrar aquí. Mire. Bloqueado por algún artilugio. Y el artilugio... era eso de arriba. Había una palanca. Ahí está. Esa es. Hay una palanca. Malditas. No debí bajar. Chamay, ¿no hay una escalerita? ¿No? No, te tomes eso. Madre, qué cólera. Y esa planta que estaba en el cuarto no se activaba. No se activaba para nada. Esa planta que estaba en el cuarto no se activaba para nada. Caballero, vamos a tener que volver al fuego. Ay, mierda, de nuevo. Un nativo. Señores, es cierto que Steam y Epic serán de Xbox. Phil Spencer dio una entrevista y dejó entrever que le gustaría que las stores de Epic y Steam estén en las consolas de videojuegos. Eso fue lo que dijo. Muchas gracias, señor Leonardo. Gracias al señor Leonardo, estoy acá. No. ¿Dónde está la palanca? Maldita palanca, ¿dónde estás? Yo te vi. Vi otra cosa. Creo que no vi la palanca. Creo que no era palanca. No. No era palanca, joder, tío. Esta planta no se puede hacer nada. Había palanca, me equivoqué. Era solamente una antorcha. Pero juraría que vi una palanca.
juraría. Juraría que estaba acá. Mira, acá hay otra planta, ¿ves? Aguanta, aguanta, aguanta. Acá está la palanca. Ahí está abajo. Ya la vi, está abajo. Pero ¿cómo llego ahí? ¿Llegaré si llego acá? ¿Sí? ¡Eso! Ahí está. Ahí está la palanca. ¡Joder, tío! ¡Perros! No confiaban en mí. ¿Ah? No, que si no pasa nada, no lo va a pasar. No va a pasar el fuego, no, no sirve para nada. Que hace demasiado zoom, que es campero. ¿Ah? ¿Y ahí? ¿Y eso qué es? ¿Y? Así que, Barbarux, la catacumba solamente tiene una entrada, ¿verdad? ¿Mm? A ver, ¿y cómo me explicas esto? A ver. Barbarux, tú me dijiste que como es una catacumba, solamente la entrada es por donde ingresaste, ¿no? Esta, ¿verdad? Esta. Pero te acabo de refutar que esta catacumba tiene una salida distinta a la entrada. Y aquí me parece que hay un jefe. Aquí hay un jefe. Ahora. Vamos, pues. No. Ahí me dijo que esta catacumba no tiene salida. Ya, pues. ¿Y esto qué es? Es un jefe, pero igual te va a dar salida. Nunca lo dudé, claro. Ya, vamos. Vamos a entrar al jefe. Y de ahí ya para afuera, para la calle. Ya. Lo que venga, y nos vamos con Evil West porque también estamos en la medianoche. Y hacemos Evil West. Acá tengo un. Bueno, yo no le he dicho, lo ha dicho el señor Fabián, que es hater de Xbox, tiene su carnea, por si acaso. Y ha dicho, Barbarux es un indocumentado del gaming, es la verdad. Ahí están las pruebas. Bueno, aquí creo que ya con esto entro y ahí ya me voy. O sea, me despido y vuela alto, como dice el señor Z, vuela alto, sí. A ver, vamos, pues. A ver, cogemos espadita. No tengo pócimas, no tengo ninguna pócima. Mírenme, no tengo nada de pócima. No tengo nada ya. Vamos. A su madre, que es un gato. Miércoles, un gato egipcio. ¡Hala, miércoles! ¿Qué es eso? ¡Cariabata se transformó en gato! ¡Joder! ¡Ay, miércoles! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ni siquiera lo toqué!
Bueno, habrá que medirlo después. Hay una secuencia de, ¿no? Ahora, la cuestión es, ¿está abierto esto? ¿Quedó grabado que está abierto? No me tengo que hacer todo el trayecto de nuevo. Sí, está abierto. Ok. Ajá, tenemos un donativo del señor Barbarux. ¿Ah? Que no se ha quedado corto. Bueno, lo importante es que se quedó abierto la puerta y ya lo mecharé después. Y lo mecharé después, lo mecharé después. Vámonos con Evil West, señores. En este doble gameplay. Barbaruk dice, ¿quién todavía me dice así? Un piratero monse. Muchas gracias, Barbarux. Ay. Bueno. Bueno, esta es la primera vez, este es mi primer encuentro con Evil West. No, recién lo bajé y vamos a probarlo. Qué buena gráfica. Uy. Está bien, ¿ah? Bueno, voy a comerme un pastelito. Lo dejo con publicidad y ya regreso, ¿ah? Hola, mis amores, mi nombre es Joana. Hola, mis gamers, mi nombre es Elizabeth. Y somos las Laderas Fantásticas. Y nos puedes encontrar en Videojuegos Sans, donde encontrarás consolas de última generación, tales como las consolas de Microsoft, de Sony y de Nintendo. Además de nosotros vendemos consolas retros, consolas Play 4, Play 3, y también no se olviden de si quieres dejar como consola o como parte de pago una consola de anterior generación, nosotros a un precio justo te los cotizamos y te llevas una consola de última generación. Te vamos a ofrecer todo lo que es seguridad, confianza y garantía en todos los productos que busques en Videojuegos Sans. Síguenos en el Centro Comercial Polo Azules en el pasaje 22, tienda 40, 41, primer piso, y el horario de atención es de domingo a viernes. Y también no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y también en nuestro TikTok, que siempre creamos bastante contenido. Los esperamos. Hola, mis amores, mi nombre es Joana. Hola, mis gamers, mi nombre es Elizabeth. Y somos las Laderas Fantásticas. Y nos puedes encontrar en Videojuegos Sans, donde encontrarás consolas de última generación, tales como las consolas de Microsoft, de Sony y de Nintendo. Además de nosotros vendemos consolas retros, consolas Play 4, Play 3, y también no se olviden de si quieres dejar como consola o como parte de pago una consola de anterior generación, nosotros a un precio justo te los cotizamos y te llevas una consola de última generación. Te vamos a ofrecer todo lo que es seguridad, confianza y garantía en todos los productos que busques en Videojuegos Sans. Síguenos en el Centro Comercial Polo Azules en el pasaje 22, tienda 40, 41, primer piso, y el horario de atención es de domingo a viernes. Y también no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y también en nuestro TikTok, que siempre creamos bastante contenido. Los esperamos. Todas las consolas y portátiles de videojuegos de nueva generación. Nintendo, PlayStation, Xbox, Steam Deck y ROG Ally. Consolas nuevas, selladas y seminuevas. Amplio stock de ediciones de colección y a pedido. Variado catálogo de videojuegos de todas las consolas y nuevos lanzamientos. Figuras y merchandising exclusivos. Todo en un solo lugar. Xiomara Games. Atendido por un staff experto en videojuegos que te ofrecerán lo mejor de lo mejor. Y si estás pensando en migrar a una nueva consola de videojuegos, aceptamos tu consola actual como medio de pago. Aceptamos todos los medios de pago para que disfrutes del mejor entretenimiento interactivo, al precio más competitivo del mercado. El mundo del videojuego está a tu alcance y al mejor precio en un solo lugar. Xiomara Games.
calidad y precio que no tiene rival. Ubícanos en el Centro Comercial Polvos Azules. Pasaje 21, Tienda 8, Block 44, primer piso. Puedes encontrarnos también en todas nuestras redes sociales y no olvides que contamos con nuestro servicio de delivery a tu disposición. Hacemos también envío a provincias, a todo el Perú en agencia de transporte y Olva Courier. Xiomara Games, calidad y precio que no tiene rival. Todas las consolas y portátiles. Ok, ahora sí. A ver, opciones. Español, está en español. Bueno. Combate, asistido. Color. Ya. Tiene multijugador, ¿no? Ah, dificultad. Normal, difícil, maligna, historia, normal. A ver, normal. El que el actor diseña como experiencia. Historia se supone prácticamente ningún reto y permite al jugador centrarse en el argumento. Normal será. Since the time of the founding fathers, dark forces have been preying on America. As the fight against these vampires continued, a secret organization has trained people with remarkable skills. The agent's duty is to protect ordinary people from the forces of evil. ¿No estaba en español? O este demoniado. O este demoniado. O este maligno. Ese caballo sí se mueve como caballo, ¿eh? No como en el demonio. Chester's in a chattier mood than your sour ass. Don't worry about the other boy. Dynamite's a great conversation style. While we're on the dynamite, Chester will be none too chatty with his guts sprayed all over a train carriage. I know how to shape an explosion, Edgar. About the bridge. Barrow can suck my dick. He's the Secretary of War, not the Secretary of Bridges. Let's go have a look-see. I go high. Bueno, el que haya jugado este juego me puede decir si está en español ibérico, porque lo último es lo que supongo que quizás esté. O porque como de repente tengo que cambiar de región a España y entonces ahí sale el idioma español. O simplemente está subtitulado, porque acá me dice, a ver, por ejemplo, acá me dice idioma español, pero que no me dice es doblado, me dice, de repente debe ser subtítulo nomás, ¿no? Hay francés, español, no, no, la verdad, quisiera saber eso, ¿no? Ok, vamos. Cadenas. Nah, it's not that bad. Ok, ya, y voy acá, ¿y qué hago? Ah, ok. Smack.
interesante. Let's give it a try. Ay, ay, ay. What's that sound? Stop whining and start moving. You smell that? Tiene buena iluminación, ¿no? Y buena ambientación. Uy, ¿qué es eso? '57, '1864, '1881, arranged in order of vintage like fine wines. All dead. Fuck. Parece que en esos vagones transportaban vampiros, monstruos, qué sé yo. No, vampiros no pueden ser porque con el sol se iban a derretir, ¿no? Deben ser monstruos. Boy, you better make all this worth our time, Chester. I'll take that. 41 poquitos. Curación. Ajá. That felt good. Puedes hacer un gancho con la mira de mío. Un puñetazo de guantalete. Mantenga al revés para hacer un gancho. Ok. Thank you.
Gotta cross the river somehow. Minero. This would be a bad time for this thing to collapse. Bueno, mejor estaba el del ring. Pero el señor Barbaru quería que juegue Evil West. Más divertido, dice. Eso me tiene un clavo atravesado en el cráneo. Finishing. Great, more ticks. Dinero, dinero. Looks like you could use a hand. ¿Otra vez? ¿Qué fue? Vamos de vuelta. Guarda. Por acá. Damn it. Don't want to pay for sure.
Jesus. Christ. Worst damn barbecue ever. Panteng RT. Okay. Now that's what I call a game changer. Welcome to America, dipshit. ¿Dónde hay más? Uy. Te vi. Punch could get me through. Busca interacciones a tu alrededor. Ah, para crear un pasaje. Ajá, ya lo vi. Okay, let's dance. Al toque. Oye, eso. I can smell you, Chess, you lousy skunk. Okay.
es? ¿Por dónde paso? ¿Por dónde paso? Ah, por acá. Vamos, arriba. Bien. Son of a bitch! ¿Qué es esta cosa que no la puedo recoger, ¿eh? No entiendo, ¿qué es esto? Bueno. Young Rentier. Still on your father's leash, I see. Heard you were on your way to the gathering, Chess. What's this? Catering? Why, I have no idea what you're... That big shiny ball out there is no good for your sensitive skin. The sun's not to know what they'll do to me. Fun game. Let's test that theory. No, no, Richard, stop! Belmontville! The gathering's in Belmontville! Excellent choice, Chester. And since you're feeling so damn helpful, we're gonna be needing a guide. Consider it a promotion. Dipshit. Belmontville's a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting DeBono for 3 months. What's another few hours? Have it your way. But your father's gonna have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. You're retired. What's he gonna do? Fire you? Creo que terminamos la primera parte. ¿Sí?
Ok, ese rojo es salud. Oh, ok, ok. Belmontville Mines, huh? Oh, we're gonna be walking blind into a damn maze. And if our tick friend here is telling the truth, Debono's gonna be right in the middle of it. I don't think I'm in a position to lie, do you? That's the spirit, Chester. Now you lift those fancy illusions, and who knows? Maybe you'll make it out of this after all. The glamour! Even I have my limitations, Mr. Gravener. You want a limitation? How about walking around without a head? Crawling with familiars. No question. And where do you think you're going? Judging by that tone of yours, sounds like I'm making sure Fancy Pants here doesn't make a run for it. In broad daylight. That's why we need familiars. I'm starting to question your qualifications for this job. Those ass-licking... Tick lovers should be shot on sight. Ah, what the hell. Maybe we can play with dynamite out here, too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You're bonding already. Ah, eat me. Uy, qué buen rifle. ¿Cómo es esto? Mantenga el T, apunta el RT. A ver, vamos a ver. Ah. Ok. Ok, vamos. That gathering won't find itself, you know? Move it. More money. You know, the can is right there in front of you. Oh, shut up. I told you my sight's not recovered after the change. Hey, so you're telling me it's not the blues? Much better. Somebody headshot. Family of Calvert. Another tick. ¿A dónde me lleva esto? Nada. Ajá. Uy, hay un colgado. Got it. Qué loco. Ahí viene un bravo acá. I'm gonna hang your head on a wall. Okay. You make this too easy, boy.
ahora. ¡Uy, miércoles! ¿Cómo podía recuperar mi vida? No recuerdo. Un botón que ni siquiera sé cuál es. A ver, ¿dónde están? A su máquina. Cambió de una situación a otra y hay arañitas. Si no te gustan las arañas, puedes desactivarlas del menú de juego. No, déjenlas ahí las arañas. Es que hay gente que tiene aracnofobia. No pasa nada. Fucking maze. Gotta be a way out though. About right. Su madre, ¿qué es esto? Parece la guarida de Señor los Anillos. I'll bet my last dime to Bono's here somewhere. Dead end. Great. Huh? You seeing this too? Take it off. Mr. Rentier, on a first date? What do you take me for? You're right. Maybe a little lighting to set the mood. No, no need. I see it now. Of course. The glamour. I'm on it. Today, Chester. Please.
I need to concentrate. It's not that easy to sever the illusion from its source. What's the source? You don't want to know. Sanguis Eternus. Well, I'll be damned. What? Let's switch. I'll take the explosives, you get Dabano. Is this about the bridge? It's not about the bridge. Got the damn train, didn't I? Wing it! Perfecto. ¿Tano? I've seen my share of tech architecture, but that's something. Puñetazos dispensadores. Inflige daño al guantelete de tipo de espesor. Ya. Ok. Mierda,
por dónde, ¿no? ¿Y ahora cómo la abro? ¿Cómo activo la otra puerta? We are a unique species, brothers and sisters. We are not bred. We are not born. We come. Jesus, it's huge. When did they build this? And how? Matanza este juego, ¿eh? Está bien, ¿eh? Tiene algo, tiene las cositas de... Tiene algunas cositas de Doom. Sí. Tiene... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde voy? Acá. Thank you.
Okay, got a few more to go. Their little party. Una cosita de Doom, tienen una cosita de Control también. Once our veil of secrecy is lifted, we won't stand the chance. We might be more powerful, but they will crush us with their numbers. Listen to the voice of reason. There is a thin line between being a survivor and being a coward. Enough. Your alliance thirst for all-out war with the humans endangers us all. Peter Navano. Without the shield. The wolves go hungry, yes. But the day is coming when the sheep will outwit the wolves. Haven't you been watching, brother? The humans have harnessed the power of steam and lightning, and they grow mighty. If our hubris allows us to grow fat and lazy in the shadows, they will soon have the power to hunt us down like dogs. And so you propose war. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike. With my new asset, we can control the change. Reclaim the Sanguisuja's rightful place at the top of the food chain. Control the change? Are you mad? Even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. I will not allow you and your bastard Megan de la película, Megan, to lead us into annihilation. Peter Daval, for the high crime of conspiracy against your own kind. I sent a su mano. Thank you.
Think you could have brought a bigger knife? Some people get a gold watch when they retire. I got Susan here. Should have asked him how to get out of here. Too late. He won't be of any use for a month or two. Wait. What about Chester? Well, what are you gonna do? Now that is how you shape an explosion. Damn, we're late. Now at least we won't be going back to the manor empty-handed. Bueno, simpático el juego, está disponible en el Game Pass, se llama Evil West. Oh, I'll be damned. That's a new way to spend taxpayers' money. James Harrow. The people's hero. I heard the White House sends him golden toilet paper. Lungs he keeps the presidential ass clear of tick trouble. Feed him well. We've got a lot of ground to cover tonight. You're not staying for the presentation? The whole institute is in town. I'll pass on the corporate backpatting session. I don't need another retirement lecture. Here, take this to your father before it wakes up and starts cursing us all to high hell. Great, so I'll just tell him you've traded killing vampires for swilling cheap bourbon? Tell him whatever you want. Fine, skip the presentation. But you ain't getting away from a final drink with me afterwards. Okay, llegamos al final del gameplay. Llegamos al final de la transmisión. Hemos hecho el del ring. Y hemos hecho Evil West. Ahí está, el del ring y Evil West. Evil Webs está disponible en el Game Pass. Ok. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos los que se conectarán después y verán el streaming en diferido. Muy buena noche. Mañana. Bueno, ya es mañana. Último día y vamos para vacaciones cortas por Semana Santa. Más tarde nos vemos en charlando con los suscriptores y vamos a hablar sobre el futuro de Xbox sin la presencia de juegos exclusivos, y también vamos a hablar sobre algunas cositas de la Xbox que llega a su fin. Palabras mayores. Buenas noches, gracias.